Hola, queridos estudiantes, les doy a nombre de sus profesoras de segundo básico un cordial y cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Esta cápsula fue creada con el objetivo de realizar una síntesis de los contenidos trabajados en la secuencia didáctica 1, El maravilloso mundo de los animales. En su libro lo podrán encontrar desde la página 34 en adelante. El maravilloso mundo de los animales. En esta unidad pudimos conocer que hay animales de muchos tipos. Algunos tienen pelaje, otros plumas, piel lisa o con escamas. Algunos animales usan partes especiales de su cuerpo para poder volar, nadar o caminar. Los animales con esqueleto se llaman vertebrados y los que no poseen esqueleto interno se denominan invertebrados. Aprendimos a clasificar animales en vertebrados, en mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Además, aprendimos a identificar sus características. Aprendimos a reconocer invertebrados como los artrópodos, los moluscos, gusanos, celenterios, equinodermos y esponjas, identificando así su tipo de alimentación y el hábitat donde se encuentran. Conocimos la importancia del hábitat y del cuidado del medio ambiente para que estos animales puedan desarrollarse de buena forma. Clasificamos y comparamos los animales y conocimos algunos de nuestro entorno cercano. Ahora el desafío es cómo podemos clasificar estos animales. Existen muchas formas de poder clasificar. Lo podemos hacer por su tipo de cubierta corporal, su alimentación, su forma de reproducción, etc. Pero en esta ocasión utilizaremos dos criterios de clasificación, si tiene o no esqueleto interno. Entonces, los que poseen esqueleto interno se denominan vertebrados y los que no poseen esqueleto interno son los invertebrados. Dentro del grupo de los vertebrados tenemos a los mamíferos, las aves, reptiles, anfibios y peces. Y en los invertebrados tenemos los artrópodos, moluscos, gusanos, celenterios, equinodermos y esponjas. Como les mencionaba anteriormente, los animales vertebrados son animales que poseen un esqueleto interno y que le da soporte al cuerpo. Aquí encontramos a los mamíferos, que son animales que nacen por crías vivas. Tienen pelaje o pelo. La madre produce leche y amamanta a sus crías. Piensa en estas características y trata de recordar animales que cumplan con lo que te acabo de señalar. Unos minutos para pensar. Muy bien. El perro, el gato, el delfín, la vaca, el oso, las cebras y, aunque tú no lo creas, el murciélago, que es el único mamífero volador. Y son tantos más que la lista sería eterna. También están las aves, que son animales que tienen su cuerpo protegido de plumas, se reproducen por huevos, por lo tanto son ovíparos, tienen alas y la mayoría las usa para volar. Aquí encontramos a la gallina, a los patos, los loros, los colibríes, etc. Los reptiles, que son animales con su piel cubierta de escamas, una piel áspera, seca, se reproduce por huevos al igual que las aves. Aquí encontramos a las serpientes, camaleón, tortugas, iguanas y el temido cocodrilo, entre muchos otros también. Anfibios, estos particulares animales que se reproducen por huevos, su piel es suave y húmeda. Su piel también les permite vivir tanto en el agua como en la tierra. Respiran a través de ella al igual que los pulmones. Los peces son animales acuáticos que se reproducen por huevos. Tienen su piel con escamas y respiran a través de las branquias. Aquí encontramos a la merluza, salmón, la raya, anguila, etc. Y aquí vemos, cierto, un esquema con los animales vertebrados. Recordamos otra vez, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces corresponden a este gran grupo de animales vertebrados que poseen un esqueleto interno que les da soporte a su cuerpo. Quiero que por favor observes en la pantalla la diversidad de animales variados, llamativos y tal vez poco frecuentes para ti. Ellos no poseen esqueleto interno. Y te daré 3 segundos para que recuerdes el nombre de la clasificación. Muy bien, estos animales se llaman invertebrados. Este gran grupo de animales también se clasifican en artrópodos,
en donde podemos encontrar a los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, o llamados también los ciempiés. Tenemos a los moluscos, de cuerpo blando, desnudo y protegido por una concha. A nuestros queridos gusanos, animales de cuerpo blando y húmedo que hacen muy mucho favor, ¿cierto?, a la tierra. Celenterios, animales invertebrados marinos, 100% marinos, con una belleza singular. La medusa, que tiene su cuerpo gelatinoso, y las anémonas. Tenemos también a los equinodermos, animales marinos. Su cuerpo está cubierto de púas, espinas o placas duras. Aquí tenemos los erizos y las estrellas de mar. ¿Sabías que la estrella de mar no tiene sangre? Así es, la estrella de mar posee un sistema vascular de agua que bombea hacia su tubo alimenticio. Y finalmente también tenemos a las esponjas, animales invertebrados, marinos, con un cuerpo poroso que se alimentan de plancton, que son pequeños organismos microscópicos muy chiquititos que se encuentran suspendidos en el agua. Invertebrados entonces. En esta diapositiva recordaremos cómo los seres vivos, y en especial los animales, nacen, crecen y cambian a lo largo de su vida. Tenemos como ejemplo algunos ciclos de vida de los animales. Tenemos el ciclo de vida de la mariposa, que es un insecto. El ciclo de vida del sapo, ¿cierto?, que es un anfibio ovíparo, o sea que nace por huevos. Tenemos el ciclo de vida de estas hermosas aves, las gallinas, que se reproducen también por huevos. Y tenemos el ciclo de vida de este perrito. Ahora, piensa en las características de este noble animal y cómo podríamos clasificarlo. Unos segundos, ¿cierto?, para recordar. Muy bien, este animal, el perro, lo podemos clasificar como un animal vertebrado mamífero. En esta diapositiva vamos a completar las oraciones recordando lo trabajado en el libro y en esta presentación. Vamos a utilizar las palabras anfibio, reptil, mamífero, insecto y ciclo de vida. 1. Tiene 6 patas. Un insecto tiene 6 patas. Muy bien. Vamos con la número 2. 1. Tiene la piel áspera y seca. Un reptil tiene la piel áspera y seca. 3. 1. Tiene pelaje o pelo. Un mamífero tiene pelaje o pelo. 4. 1. Es la manera en que un animal crece y cambia. Un ciclo de vida. Excelente. 5. 1. Tiene la piel suave y húmeda. Un anfibio tiene la piel suave. Observa estos grupos de animales y vamos a señalar cuál no pertenece y vamos a comentar por qué. Quiero que te fijes en el primer grupo. Tenemos al perro, a un delfín, a una ballena y a una foca. Quiero que en 3 segundos pienses cuál es el que no corresponde a este grupo. El perro. Muy bien. Si bien los 4 animales son mamíferos vertebrados, el perro es el único que no está adaptado a la vida marina. Vamos a ver al grupo 2. Aquí tenemos a un águila, a una gallina, a un pingüino, a un murciélago. 3 segundos para pensar cuál es el que no corresponde y por qué. El murciélago. Si bien los 4 animales que se presentan acá tienen alas, el murciélago es el único que no es un ave, sino un mamífero. Vamos a ver al grupo número 3. Aquí observamos a un sapo, a una iguana, a un cocodrilo y a una serpiente. Si bien los 4 poseen sangre fría, veamos cuál es el que no corresponde al grupo y pensemos por qué. El sapo. El sapo no es un reptil, el sapo es un anfibio. Muy bien. Y en el grupo 4 vemos, cierto, que la gallina no corresponde a este grupo. ¿Por qué? Podemos observar que la gallina, cierto, es un ave,
que nace a través de huevos, o sea, es ovípara, y que su cuerpo está cubierto de plumas. En cambio, el mono, el mapache y el oso tienen su cuerpo cubierto de pelo, son mamíferos y se reproducen o nacen, ¿cierto?, con crías vivas. En esta diapositiva nos invita a observar estos dos grupos de animales y señalar cuál es la respuesta correcta. Número 1. ¿Qué tienen en común, características comunes, ¿cierto?, este grupo de animales? ¿Pertenece a un grupo de insectos? ¿Pertenece a un grupo de crustáceos? ¿O pertenece al grupo de los arácnidos? 3 segundos para pensar. Muy bien. La hormiga, la abeja y la mariposa pertenecen al grupo de los insectos. Dentro de los insectos también tenemos a la mosca, al escarabajo, la cucaracha, el zancudo y la pulga. ¿Cuántas patas tienen los insectos? Los insectos tienen 6 patas. ¿Todas las patas de los insectos serán iguales? No. Algunas patas son muy largas más que otras o de diferentes formas. Algunas patas tienen pelos más largos que otras. ¿Qué insectos no tienen alas y cómo se desplazan? El insecto que no tiene alas es la pulga y se desplaza caminando. ¿Todas las alas de los insectos son iguales? No. No todas las alas de los insectos son iguales. Algunas son más largas que otras o de mayor tamaño, ¿cierto? ¿Todos tienen antenas? ¿Y en qué se diferencian? No, no todos los insectos tienen antena. Por ejemplo, la pulga no tiene antenas. Otros insectos tienen antenas largas y de formas diferentes. Vamos a observar el grupo número 2. ¿Qué tienen en común estos animales del grupo número 2? ¿Pertenecen a un grupo de los insectos? ¿Pertenecen al grupo de los crustáceos? ¿O pertenecen al grupo de los arácnidos? Muy bien, pertenecen al grupo de los crustáceos. La mayoría de los crustáceos tiene su cuerpo dividido en 2 partes. Tienen antenas y 10 o más patas. ¿Sabías tú que el chanchito de tierra igual es un crustáceo? Los crustáceos son invertebrados y 2 de sus patas las tienen en forma de pinzas. Bien, vamos a continuar. Te voy a leer las preguntas para señalar luego la respuesta y comprobar cuánto recuerdas. 1. ¿Cuál de estos animales posee esqueleto y columna vertebral? A. El pez. B. La abeja. C. La langosta. 3 segundos para responder. Muy bien, el pez tiene columna vertebral, por lo tanto es un animal vertebrado que vive en un ambiente acuático y que respira por branquias. Vamos con la número 2. ¿Cuál de estos animales es invertebrado? 3 segundos para responder. Muy bien, el caracol es invertebrado. El caracol además es un molusco y tiene un cuerpo blando protegido por una concha. Número 3. ¿Cuál de estos animales pertenece al grupo de los arácnidos? 3 segundos para responder. Muy bien, la araña es un arácnido. ¿Sabías que los arácnidos tienen su cuerpo dividido en 2 partes y tienen 8 patas? Excelente, continuemos. ¿Cuál de estos grupos de animales son vertebrados? O sea, posee un esqueleto interno que le da soporte a su cuerpo. A. Crustáceos. B. Mamíferos. C. Insectos. 3 segundos para responder. Muy bien, los mamíferos son animales vertebrados. Número 5. ¿Cuál de estos animales es un invertebrado marino? 3 segundos para responder. Muy bien, el pulpo es un invertebrado marino. ¿Sabías que el pulpo es un molusco marino que posee 8 brazos? Que en su cabeza se ubican los órganos principales, como el cerebro, los ojos y 3 corazones que bombean sangre hacia las branquias y el resto del cuerpo. Estos animales son capaces de distinguir colores y observar imágenes, pero carecen del sentido de la audición.
no pueden escuchar. Se les puede encontrar en la mayoría de los océanos del mundo. 6. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la de un insecto? A. Posee cuatro patas. B. Algunos tienen alas y pueden volar. C. Tienen columna vertebral. 3 segundos para responder. 1, 2, 3. Muy bien. La característica del insecto es que algunos tienen alas y pueden volar. Bien, continuamos. Vamos a seguir recordando lo aprendido. Esta actividad la puedes trabajar en la página 43 del texto del estudiante. Nombra las partes del cuerpo de cada animal e indica a qué grupo pertenece. Vamos a ver las partes entonces de esta mariposa. Tenemos las antenas, las alas que les permiten volar y sus patas. ¿A qué grupo pertenece la mariposa? Muy bien, pertenece al grupo de los insectos. La mariposa también es llamada lepidóptera. Es un insecto. Tiene colores muy llamativos. Tiene 6 patas, 2 alas y su cuerpo está dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Su boca tiene una forma de tubo para succionar los nutrientes de las plantas. ¿Y sabías que en el único lugar del mundo donde no hay mariposas es en la Antártica? Ahora quiero que observen el segundo animal, la araña. Vamos a ver las partes del cuerpo de la araña. Cabeza pegada al tórax, tiene un abdomen y patas. ¿A qué grupo pertenece esta araña? 3 segundos para recordar. Al grupo de los arácnidos. Muy bien. ¿Sabías que la araña es un artrópodo y que tiene 8 patas? Que tienen entre 6 y 8 ojos. Y que la seda que producen es muy resistente y con ello construyen telas de araña para atrapar su alimento y poder viajar. ¿Sabes cómo se llama el miedo a las arañas? Aracnofobia. Muy buen trabajo. Espero que a través de esta presentación puedas recordar los contenidos trabajados en la secuencia didáctica. Y nos vemos pronto.